dedicado a hablar sobre noticias a través del cuarto poder. Deme un momento porque me di cuenta que en el OBS no me está tomando el micrófono. ¡Ah, chuta! Hola, gente. Hola, hola. Estamos rellenando. Aquí, sí, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí, bueno. Sí. Pasan qué cosas cuando no. Cuando va. Te podría marcar. Está en vivo. Sí, de nuevo. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, programa de Powa.cl, donde a través del cuarto poder hablamos sobre videojuegos. Soy Snow, junto a mí se encuentra Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Bien, hace frío. Hace frío. Sí, hoy amaneció súper helado y estos días van a estar aún más bajas las temperaturas, así que cuídense, chicos. Cierren las ventanas. Sí. Como quedarse en casita, tomarse un tecito después de un tecito. Sí, tecito después de un tecito. Un tecito después de un tecito, sí. Sí. Oye, a pesar de que nosotros hablamos el día miércoles sobre las noticias de la semana pasada y antepasada, igual durante esta semanita surgieron varias notitas interesantes que vamos a hablar en este momento, entre las cuales Tenecan. Sí. Justamente el día jueves se realizó el State of Play. Ahí si nos puede entregar más detalles, sí, de cómo estuvo. Estuvo interesante el State of Play. Habían hartas cosas ahí que se esperaban, otras que no se esperaban tanto. Estuvo bien la tónica que veníamos conversando, de que a estas alturas probablemente están tratando de sacar todo en Play 4 y en Play 5 a la vez, porque no están dando las ventas todavía, ni probablemente la manufactura, digamos, como para que haya tantas Play 5. Pero a pesar de eso, igual hubo hartas cosas interesantes. Partieron hablando, si no me equivoco, del MOS, Libro 2 del MOS, que es un juego que salió para VR en Play 4, si no me equivoco. Y ahora para Play 5 también van a sacar la segunda edición de este juego, que se ve muy lindo, se ve muy lindo, y me encantó el trailer, estaba muy bien detallado. Se ve muy interesante el gameplay, y además yo no pude jugar el primero. La verdad es que no he tenido mucha experiencia con el VR todavía, pero a pesar de todo se ve muy bacán el juego. A continuación mostraron algunas cositas del Arcade Gedon. Que es un juego que recuerda mucho al Fortnite. Y creo que eso es casi todo lo que puedo decir del juego. Se parece mucho al Fortnite. Tiene una estética un poco más punk. Y tiene algunas otras cositas. Pero la verdad es que está como en esa tónica de arte, de estilo de juego. Como que está bien por ahí la cosa. Como que mucho no, mucho más que eso no se vio por el momento. Uh-huh. Se mostró también el Tribe Midgard. Que tiene una onda muy Age of Mythology. Obviamente tiene toda esta pinta como de mezcla entre roguelike y como de estrategia en tiempo real. Se ve muy lindo el juego también. Y después mostraron un juego que a mí, dentro de todos los que se mostraron, es uno de los que más me llamó la atención. Se llama Sifu, que es aparentemente una especie de beat'em up dentro de un bar. Y es un juego japonés, ambientado en Japón, creo. Así que, o China, no recuerdo si era Japón o China. Pero bueno, se ve muy interesante. Y también tiene todo un tema con el avance del tiempo y el avance de la edad del personaje principal. Cosa que no me quedó muy clara en el trailer, pero a pesar de todo se veía muy, muy, muy interesante. Sí, la única nota baja que diría de este trailer. Sí, dale nomás. Sí, es que para complementar, justamente el tema de la edad viene dado que a medida de que tú mueres o fallas en la misión, tú vas envejeciendo. Ah, cuando mueres envejeces. Sí, esa como es la gracia. Cuando vas perdiendo envejeces. Claro. Ya. Interesante. Interesante. Y claro, la única nota baja que yo diría de ese trailer en particular, o la presentación de este juego, que la música era bien fome. Yo diría que si le hubieran puesto música un poquitito más animada, podría haber resonado mucho más de lo que resonó. Porque la verdad es que estoy viendo aquí a las reproducciones de los trailers en el canal de PlayStation,
Y uno de los que tiene más reproducciones es precisamente el Sifu. Yo creo que es uno de los juegos que más llamó la atención ayer. Más incluso. Eso mismo iba a decir yo. Sí, mucha gente. Mucha gente está reaccionando que directamente Sifu es lo que más llamó la atención, que más anticipada dentro de todo lo que se habló. Porque igual mucho de lo que se mostró igual ya se había visto. Sí. Sí. Sí, Sifu ya había sido mostrado el año pasado, si mal no me equivoco. Mostrado y o anunciado, además. Así que sí, como digo, la única nota ahí como que sería interesante ver un poquito más en la música, pero fuera de eso, la verdad es que el gameplay, la gráfica, todo se ve muy, muy, muy interesante. Después se mostró imágenes del Jet, que si no me equivoco, el Jet lo vienen atrasando hace bastante tiempo. Pero a pesar de eso, el juego se ve bastante bonito. El gameplay se ve bien interesante, como que es reminiscente de varios juegos como de exploración más introspectiva, como podría ser el Journey, el Flower y todo ese tipo de juegos que tienen como ese tipo de gameplay. Y se ve muy, 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 muy lindo, la verdad. Tiene hartas mecánicas que dan la sensación de que están explorando un poquitito más allá de solo, valga la redundancia, la exploración, el factor de exploración, sino que también va a tener un poco de combate, un poco de estrategia, pero la verdad es que todo se ve muy, 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 muy bien. A continuación del Jet, mostraron uno de los que probablemente sea de los títulos más esperados también de lo que se mostró en el State of Play, que es el juego de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, que es uno de los animes más populares de estos últimos tiempos. Hace poco salió la película, de hecho, de Kimetsu no Yaiba, una estrategia que además otras empresas de anime han estado replicando, y el juego también se ve muy, muy, muy interesante. Tiene unos factores de gameplay también que se ven muy cool. Y la duda que me queda a mí, por lo menos, es qué tanto de la historia va a abarcar, porque tengo entendido que el manga ya terminó y tengo entendido que el anime todavía le falta un buen tramo. Así que sí. No sé si el juego va a llegar solamente hasta lo que es el anime, o va a ir más allá, o va a ser el anime y la película, como que eso no lo dejaron muy claro en términos de historia. Pero a pesar de todo eso, se ve muy, muy, muy interesante, y se ve muy lindo y muy cool el gameplay también. Sí, a continuación, es muy posible de que el juego abarque principalmente el arco de anime, muy posiblemente tenga side stories, y claro, que intente abarcar parte de la película, a menos que lo lance como un DLC. Sí, eso es como en la tónica de estos juegos de anime por lo general. Lo que sí, tal como decía, la película fue estúpidamente bien, así que igual tiene buena recepción del público y se sí, espera. Sí, la película le fue súper bien. Sí. Oye, y hablando de eso, Simón en el Lux dice que este es el jueguito de los Jaibas, por Kimetsu no Jaiba. Kimetsu no Jaiba. Ay, bien. Bien ahí el Simón, saludo para el Simón. Sí. Ahí hago un paréntesis. Tanto el juego de Kimetsu no Yaiba como el que voy a mencionar a continuación fue un mini bloque de Sega, aparentemente, dentro de lo que fue la presentación del State of Play. Y el siguiente es un juego que tiene mucho más el espíritu de Sega, más reciente incluso, que es el Lost Judgment, que tiene una cosa como mea Yakuza, ¿no? Y tiene una cosa mea también, ¿cómo es que se llama este juego? El Ace Attorney, que mezcla muchas cosas que tienen que ver con juicios, pero también, como cualquier juego de Sega de los más recientes, como que tenéis para hacer yoga, tenéis para bailar, tenéis como para pelearte en la calle con gente, es como que uno de estos juegos que tienen de todo. Y lo que más me llamó la atención fue la gráfica. La gráfica era increíble. Se supone que está dentro del universo de Yakuza. Ah, sí, a ese nivel, ya. Es parte del universo Yakuza. De hecho, si tú incluso tú veis dentro del trailer, sale el Yakuza favorito de todos. Y tenemos una noticia más rato acerca de estos juegos, así que igual está prometido hace bastante rato. De hecho, este juego es la secuela de Judgment, un juego que salió en el 2019. Ya, bacán. Fue re bien, así que bueno, sí,
No, y aparte que los Yakuza en general están teniendo un boom de popularidad así enorme. Así que eso, para continuación, se mostró bastante de lo que se viene en el Death Stranding Director's Cut. Mostraron un montón de cosas nuevas, tanto batallas como devices, como parte de la pelea, historia, un montón de cosas, la verdad. Yo sigo ahí un poco con la interrogante de por qué Director's Cut, si Kojima se supone que lo hizo todo, pero puede ser más una cosa de marketing que otra cosa. Sí. Pero la verdad es que la cantidad de cosas que mostraron me parece que lo amerita. Sí, Amerita un nuevo igual juego. vamos a mencionar al respecto un poquito más adelante. Sí, vamos a entrar un poco más en detalle después. A continuación también se mostró un juego que se llama Fist, que es un Metroidvania en 3D y que tiene hartas cosas bien interesantes, sobre todo todo el tema de los personajes. El diseño de personajes se ve bastante interesante. Básicamente, a pesar de ser un Metroidvania 3D, tiene una cosa que a mí me recuerda mucho también a otros juegos como el Borderlands o como el Beyond Good and Evil, más que nada por el tema del diseño de personaje, así que se ve bastante interesante. No sé si hay alguna nota extra además en el Fist. No. No, bueno. No. Y por último, lo otro que se mencionó también, que fue la mayor parte de la presentación, más de 9 minutos de gameplay, fue el Deathloop, que se viene anunciando también hace bastante rato. Y sí, básicamente fue una larga, 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 larga introducción a lo que va a ser el gameplay de este nuevo juego de Bethesda, ¿no? Es de Bethesda, ¿cierto? No le estoy cagando. Y de Arcane. Sí. Mucho, mucho, mucho prestado de el Dishonored. Cuando lo vimos, por lo menos nosotros nos dio esa sensación. Así que, bueno, a la gente que le gusta el Dishonored seguramente le va a gustar este juego. A mí me gustó mucho lo que presentaron. Definitivamente ya hace rato que estaba súper venía la estética, el estilo, presentación. Pero cuando, por ejemplo, una de las cosas bacanas que pude escuchar ahora, los diálogos, y definitivamente se fueron al chancho con todo el gancho de película setentera de acción, así que. O sea, ya las visuales de las gráficas eso te dan esa pista, pero de que el juego se fue a full en el feeling de una película setentera de acción, ya definitivamente promete que va a tener muy acá puede haber un título, uno de los títulos fuertes que vamos a tener para esto. ¿Cuánto? Creo que esto sale el próximo año, este año. Sale este año el título. Oh, ya, Sí, sale hace este tanto año. que lo vienen, no sé, que no me acuerdo. No, sí, creo que sale como en septiembre, si no me equivoco. Sí, el 14 de septiembre. Ahora, el Deathloop es de los pocos juegos que se mostraron que creo que no va a salir en Play 4, solamente en Play 5 y PC. En lo cual Así después que aclararon de sí. que tiene exclusividad temporal para consola. Ah, ya. Va a ser La Play primero en 5. consola y después va a Sí. salir en. Ya. Ok. Ah, ya. A mí lo que me llama mucho la atención es el estado de Bethesda en general y también el factor de que estamos viendo muchos juegos que están aprovechando narrativamente todo el tema del game over, por decirlo de alguna forma. Y justo mencionabas lo del Sifu, por ejemplo, de que cada vez que mueres como que vas avanzando en tu edad. El año pasado tuvimos el Hades y ahora también el Deathloop, que también juega un poco con el tema de morir y volver a jugar y, o de tener como el respawn, pero que el respawn sea como canon dentro de la narrativa, digamos. Eso me parece muy, muy interesante. Sí, No sé, no sé, no sé qué a nivel de tanto. diseño ya muchos se han dado cuenta, y esto viene de la mano de Braid en todo caso, de que no por ser un game over significa que se acabó el juego, sino que puede significar de que ganaste experiencia, puede significar de que aprendiste algo nuevo, puede significar varias cosas. Entonces, el concepto de game over de por sí le intentan dar una vuelta actualmente los diseñadores de juegos. Y se agradece Claro, igual que se no está se viendo agote. mucho. Inclusive el Mario Odyssey, el Game Over lo jugó de una forma de que en vez de perder vidas, derechamente pierdes monedas.
Claro. Pero bueno, es interesante ver cómo juegan los desarrolladores con eso de aquí en adelante, digamos. Sí. Porque ya se está volviendo más mainstream. Ah, ya es un concepto... O sea, yo creo que es uno de los últimos conceptos que viene así como residual de la época de los arcades y de las consolas. De generaciones previas. Y sí, igual, hay que ver... Porque en realidad igual también sigue siendo un elemento bastante integral de cómo se desarrolla. O sea, es parte en cómo defines el progreso. Y los desafíos. Igual hay juegos como por ejemplo en... A ver qué se me ocurre ahora de la mente. Por lo menos en experiencia single player. Por ejemplo, si la mayoría de los FPS ya consisten en elementos de checkpoint donde pues, si tú no lográs... O sea, si te matan, volvías al anterior checkpoint y chao nomás. No es un punto realmente morir. A menos que morir sea un elemento precisamente relevante de la trama o de la mecánica, como lo que pasa ahora en Deadloop. Claro. Pero... Ahí dice Simón en el chat que dicen por ahí que los game over ya no deberían existir. Justamente. Es que depende del juego. Que el game over, juego, sí, mira, no nos pongamos muy filosóficos. Sí, pero en el fondo es integrar el game over dentro de las mecánicas del juego, no que sea un inhabilitante. Eso es lo que se intenta jugar con eso. Oye, saluditos a Simón, a Dave CL también y a Felipe Gamer que se han dado una vueltita a través del chat. Muchas gracias también a Fanny Chan. Saludos. Fanny. Ya, sigamos con las noticias. Tenecan. Sigamos con las noticias. Vale. Hay hartos lanzamientos interesantes en la Switch, sobre todo esta semana. Porque hay varios juegos de PC que ya se habían sido anunciados y han sido lanzados en PC, pero y en Steam propiamente tal, que ahora están lanzando en Switch. Entre esos está, por ejemplo, el Lotus Revere, que es una novela visual. Yo me atrevería a decir que el desarrollador es latino, pero no logré ahí darla con el dato exacto. Pero es una novela visual que se ve bastante interesante. Es un desarrollador bien chico, así que se agradece que Nintendo le esté dando el espacio a estos desarrolladores. El Fates of Ort también es un juego que, como mencionaba antes, es de estos RTS, ¿no? Más de estrategia y de construcción. Que también había estado disponible en Steam y ahora se está lanzando en Switch. Hay uno más. Un segundo. Si no me equivoco, hay otro que se llama Childhood Gone también, que también estaba en Steam. Perdón, el Rogue Wizards, que también estaba en Steam y ahora se va a lanzar en Switch. Algunos otros lanzamientos notables de esta semana son el Trials of Mana, que va a salir. Estaba en Play 4 y estaba en Switch, pero va a salir ahora para dispositivos móviles. Va a salir también, o se anunció, en verdad, se anunció recién, no está dicha la fecha del lanzamiento, está más que nada en Early Access, un juego que también hace reminiscencia al Borderlands, que se llama Spacepunk, y creo que es, si no me equivoco, va a ser exclusivo de la Epic Store, de la Epic Game Store, y ahora va a estar en Early Access comenzando esta semana, disponible desde el 14 de julio. Sí, también tiene una cosa media Diablo, así que sí, es como una mezcla ahí entre Borderlands, Diablo, obviamente una estética un poco más steampunk, ¿no? Y por último, mencionar que va a salir este viernes el Skyward Sword HD por fin en Switch. Para aquellos que no pudimos jugarlo, que no tuvimos la oportunidad de jugarlo, está bueno que lo estén sacando en Switch. Y creo que después vamos a ahondar un poco más en esa noticia, pero voy a hacer ahí una última noticia que no tiene mucho que ver con los lanzamientos, pero apareció en el periodo de esta semana un nuevo dispositivo para la Super Nintendo, para la consola de Super Nintendo, que es un cartucho llamado Super MIDI Pack, que tú lo conectas, lo pones, digamos, en la Super Nintendo y puedes convertir tu Super Nintendo en un en un instrumento MIDI. Es decir, que puedes utilizar los samples de la Super Nintendo con un controlador MIDI como este, por ejemplo. Es un tecladito chico. Tú lo conectas, digamos, vía MIDI, que es, digamos, son señales.
Lo conectas ahí a la sala de Nintendo y sí. puedes tocar como si fuera un instrumento. ¿Puedes volverlo a mostrar, Tenecan? Que justo estaba en el video. Ah, sí, por supuesto. Esto es un controlador MIDI. En la mayoría de los controladores MIDI antiguamente se conectaban por un cable MIDI, propiamente tal. De hecho, este tiene la conexión aquí. Hoy en día se usa más USB. ¿Qué uh-huh. cosa no se usa USB hoy en día? Pero... sí, está la opción, si no me equivoco, de utilizar tanto controlador MIDI como controlador MIDI a través de USB con el cartucho de del Super MIDI Pack. Y la verdad es que veníamos conversando de que el tema de los samples de la Super Nintendo fue súper complejo durante la época. Y creo que es una de las primeras veces que tenemos tanto acceso con tanta facilidad. Si en verdad se entrega lo que se está prometiendo, digamos. Al sonido de las NES. De hecho, mucha gente saltó al toque a comprarlo precisamente por eso. Porque hayan habido simulaciones, han habido intentos de hacer VSTs, instrumentos digitales de la Super Nintendo que han sido súper buenos. Pero así como tenerlo sonando en la misma Super Nintendo, es algo nuevo, es algo fresco, digamos. Y a la gente que le gusta el chiptune y la música retro de juego, es una oportunidad imperdible. Así que full recomendado ahí, ojalá que resulte todo bien y que dijeron que iban a hacer copias limitadas en todo caso, pero yo creo que si les va bien, lo más probable es que saquen más, así que bacán. Así, pregunta, bacán. Hasta donde yo sé, la hacer chiptune en la Super Nintendo, debido a lo que tú habías mencionado antes, bastante difícil, incluso hasta el día de hoy, por lo mismo. Precisamente, antiguamente no se podía controlar de esta manera, con teclados, digamos, los chips de sonido de las consolas, si no me equivoco, hasta bien adelante. Sino lo que se hacía normalmente era componer la música, lo podías componer en un teclado, o en una guitarra, o en lo que sea, tú lo escribías en partitura, y después esa partitura tú la pasabas a un escritor del chip. Mucha gente de hecho todavía usa ese lenguaje y lo usa en programas como el Famitracker. En el Famitracker tú vas poniendo canal por canal la nota que tiene que tocar, en qué tiempo y en qué octava. Y de repente con algunos efectos también. Le puedes especificar aquí, oye, estas notas las quiero con este efecto y estas otras notas con este otro efecto. Pero claro, antiguamente lo tenías que escribir en el teclado, digamos. Es como... Sí, quiero que en el primer compás suenen esta nota y esta otra nota y esta otra nota, y quiero que todas sean corcheas o que sean todas de digamos, qué sé yo, negras, o que sean todas blancas, ¿cachai? Y ahí vas construyendo la música. Pero ahora, la verdad es que controlarlo con un teclado es algo mucho más musical. Es algo mucho más intuitivo para un músico. Escribir de repente en un computador a mano no es tan intuitivo musicalmente. Entonces se agradece. Y sumamente interesante, el costo de este cartucho es de $99.99, sí. No incluye impuestos y tampoco incluye el envío. Sí. Así que todo eso corre. Más impuestos, más el envío. Claro. Sí, así que no es un gasto menor, la verdad. O sea, igual si está ahí involucrado en la escena y como más que para algo. Claramente es un artículo que no está diseñado para el público general, pero sí para la gente que específicamente cree esto, que es un salvavidas. Totalmente, porque hasta este momento, no sé, por ejemplo, hay otras consolas que sí se puede y se usan mucho, computadores también, en el caso de la Commodore 64, por ejemplo, o de la Sega Genesis, o de la NES. Ya, si no me equivoco, ya hay formas de poder usarlos como instrumentos. Es decir, no emularlos en un computador, sino que derechamente sacar el sonido de la consola, ponerla en una mesa de sonido, en un mezclador, y hacer música con eso, digamos, con un teclado. De hecho, el si Game no Boy es muy popular. El Game Boy es muy popular en la escena del chiptune, precisamente. Bueno, una porque es bastante portátil. Dos también porque es full support para usarlo. Precisamente por eso. Muchas veces, de hecho, sí, hemos visto varios shows de, por ejemplo, la gente de OC Super Portable que usa Game Boys en conjunto con controladores MIDI como teclado. Precisamente para eso. El primero que se me viene a la mente es Foco, Francisco Foco. Que tiene una presentación.
lo va a todos ellos también. Sí, es muy común. Es muy común y es muy bacán. Es como la forma, en verdad. Claro. Que no sea emulada, digamos, y que no sea menos complicada, porque la verdad es que andar trayendo 2 o 3 Commodore 64 en una mochila no es tan cómodo. No es tan cómodo, jajaja. El chiste malo del día. Sí. Es un chiste para los amigos músicos. El chiste para los amigos músicos. Continuamos Metaru, en fin, entonces. Sigamos entonces. Después de ese momento alegre, ¿por qué a mí me tocan tirar las noticias pink? Necesito que te hablar de las cosas. Esta semana no hay grandes noticias de Zelda, lo siento. Y de Sonic, hubo un trailer ahí donde mostraron cómo se ve el nuevo Sonic Colors y se ve maravilloso, pero eso no es lamentablemente lo que nos convoca hoy con respecto a Sega. Partamos mejor primero con una compañía respetable que es reconocida por ser amigable con la comunidad y con sus fans, como es Nintendo. Hace un tiempo atrás demandó un sitio que hosteaba, distribuía ROMs. Nosotros sabemos todo cuál es la política de Nintendo frente a la distribución de los juegos emulados. Ganó esta demanda que subía a un total de 2 millones de dólares por daños y perjuicios de copyright. Ahora, obviamente, Nintendo, básicamente, lo que consistía esta demanda es que Nintendo pidió una cifra que, si no me equivoco, $40,000 por juego que fue distribuido en este sitio, cual eran alrededor de unos 49 juegos. Por cada uno, Nintendo pidió $35,000 más 400.000 más 400.000 por daños. Parte de eso, lo cual subió a un total de alrededor de unos 2 millones de dólares, un poquito más. Obviamente Nintendo, obviamente la corte dijo que era imposible para esta persona poder pagar esta cifra, porque la persona dijo que a lo largo de todo de la existencia de esta de este sitio, logró hacer unos $20,000. El tipo estaba desempleado. Este sitio era la fuente de ingresos que tenía. Entonces, obviamente, el acuerdo legal que se llegó con Nintendo fue que esta persona iba a tener que hacer pagos de $50 a Nintendo para poder pagar su deuda. Que eso fue lamentablemente el resultado del juicio. Lamentablemente, obviamente, esta persona estaba desempleada, COVID, no tenía trabajo y no pudo pagar estos $50. ¿Y qué significó eso? Nintendo ahora va a buscar otras acciones legales para forzar a esta persona a pagar. Nah. Tal cual. Que significa que esta persona tiene básicamente opciones: una, pagar o declararse en bancarrota. Claro. ¿Cuál? El caso que construyó Nintendo contra esta persona fue de que esta persona solicitaba a la gente que pagara una suscripción para tener más beneficios, más facilidades para poder bajarlo. El contenido, pero obviamente lo que alegó esta persona es que debido a que este sitio era su fuente de ingreso, sin esta fuente de ingreso no tenía cómo pagar la deuda. Entonces lo que él quería hacer es volver a abrir el sitio para poder pagar la deuda de Nintendo. Obviamente Nintendo está buscando razones legales para evitar que eso pase. Bueno, puede mencionar que dentro de las cosas que se costeaban en este sitio eran juegos de Switch, cual sabemos, para gente que sabe un poco, la Switch ya tiene una emulación ¿cómo podemos decir? La piratería de la Switch ya es un hecho. Una de las razones por las cuales se habla de que se está sacando esta consola nueva es para matar un poco la piratería en la Switch original. No es por software, es por hardware, entonces no tienen cómo parcharla. Es en cada uno de nuevo el eterno debate sobre si la emulación es algo correcto o no. Pero nosotros
que todo el mundo está consciente de cuál es el problema siempre con emular juegos de Nintendo. La gran mayoría, uno, nunca bajan de precio. Nunca están, nunca se redistribuyen. Tres, probablemente lo que va a pasar, por ejemplo, ahora con todo lo que va a pasar con la tienda de la... lo que pasó en su momento con la tienda de la Wii, y ahora lo que pasó con la tienda de la Wii. Juegos que directamente desaparecieron. Exacto. Entonces... Oye, me parece... Hago ahí una nota. Me parece muy interesante desde el punto de vista legal esta cuestión. Yo sé que yo tengo no soy abogado, pero toda mi familia son abogados, entonces como que ahí tengo un poco el switch, lo prendo y lo pago de vez en cuando, pero imagino que esta persona no había convertido esto en una empresa. Entonces imagino que si hubiera sido una empresa, él solamente dando, si hubiera hecho que la empresa quebrara, de repente se podría haber salvado, pero como la demanda es personal, ahí está frito. Claro, tenéis tú, él se tiene que declarar en bancarrota personal como para poder hacer algo. Y la verdad es que lo de los $50 al mes es una estupidez. Porque si tú lo lleváis al tiempo, digamos, para pagar $2 millones, va a tener que pagar el resto de su vida. Es casi como... Una condena. Se lo van a tener que sacar de la jubilación, digamos. Ni eso. Entonces... Y si te parece que eso es ridículo, la suma que había pedido Nintendo originalmente era de $15 millones. Es que no tiene patas ni cabeza. Es realmente ridículo. Pero este tipo de casos, por lo general, y el Pato a lo mejor me puede corregir si eso, muchas veces este tipo de casos piden estas cifras tan altas porque las empresas lo usan como mensaje. O sea, no se metan con nosotros. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, lamentablemente la demanda que tienen que ver de empresas contra personas tiene que ver con que justamente es imagen. Para no incentivar a que estas cosas ocurran continuamente y por lo mismo encuentren de que es absurdo meterse o negociar a intentar hacer dinero a través de estos procesos que no son legales, pero lamentablemente muriendo un sitio surgen tres más, entonces tampoco tienen como ese efecto de decir de que ya no lo vamos a seguir haciendo, sino que derechamente murió esto, claro. Tengo más alternativas. Sí, no, y mira, hay una cosa muy interesante que aquí el juez dice que el juez falló. Digamos, o sea, no encontró verídico el alegato de que Nintendo había sufrido daños irreparables de la página. Sí. ¿Cachai? Fue en respuesta de que Nintendo pidió que el sitio se cerrara y no se volviera a abrir, ¿cachai? Debido a los daños que le había causado a Nintendo. ¿Cachai? Claro, o sea, estamos hablando de que están tirando así como no, es que la existencia de este sitio daña a mi empresa. Y es como, o sea, en el fondo está la misma discusión con la música. O sea, la gente que te piratea un disco, ¿es gente que realmente te va a comprar un disco si no tiene ese disco pirateado? Yeah. No necesariamente, ¿cachai? Han habido muchos estudios de mercado de distintas empresas que han tratado de demostrar que la piratería quita ventas. Ninguno ha logrado llegar a la conclusión de que eso realmente es algo que pasa. Eso solamente es un tema que han inventado las compañías durante mucho tiempo para justificar su combate, entre comillas, contra la piratería. Pero muchas veces el alegato que se da en contra, por ejemplo, la redistribución de juegos emulados, precisamente eso. Uno, que no existe redistribución. Que no. Mira, yo siempre voy a poner de pie el caso de Sudamérica. Porque en Sudamérica nunca existió distribución oficial. Uno. Dos. No había soporte oficial. Y hasta el día de hoy todavía no hay soporte oficial. Entonces, Nintendo, obviamente, la gente que trae juegos, por ejemplo, hoy en día de Nintendo Switch a Chile, físicos, hace trayéndolo directamente desde Europa. No hay una empresa, o sea, hay una distribuidora oficial de Nintendo autorizada. Pero no implica que Nintendo esté físicamente en Chile. O más allá de Brasil, creo. Entonces, ahí
los representativos de Nintendo que existen aquí existen solamente a nivel de marketing, no de marca. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, no es que si tú compras un juego, incluso ni siquiera lo lleves a la piratería, llévalo a la reventa. Nintendo no pierde plata porque tú compres un juego de segunda mano. No tenemos que ir muy lejos en el pasado cuando mucho tiempo atrás las empresas trataron, y ni siquiera son los desarrolladores, son los distribuidores los que empujaron políticas para prevenir la venta de segunda mano de los software, aunque sea en físico. ¿Cuenta? Sí, de hecho todo el asunto de Sony diciendo, así es como vas a compartir los juegos de Play 4, se lo pasaba de una mano a otra, y eso fue como, ok, paren de intentar de hacer esto. Fue como la tapada de boca, digamos. Sí, y al final todo eso perdió sentido en el tiempo porque nunca pudieron realmente empujar eso, porque nunca le pudieron demostrar a los clientes, al usuario, que eso era un beneficio para nadie. ¿Te das cuenta? Lo único que perdían eran los usuarios. Claro. Bueno, eso es algo. Obviamente no es el primer caso de Nintendo cerrando sitios de emulación. Ni se recuerdo que no. Ni va a ser el último. Así que vamos a ver cómo se desarrolla ese caso, porque es muy probable que ese sitio, lamentablemente, no quede en nada. Pero y entendamos algo, esto ni siquiera es Nintendo, una lucha de Nintendo contra la emulación, solamente contra casos aislados, porque emulación existe, va a seguir existiendo. Y no, es una batalla perdida para las empresas grandes. Entonces, sí, solamente ellos están mandando un mensaje. Claro. Oye, sigamos con otra noticia. Hoy sí, antes que sigamos, Felipe Gamer dice: la Switch es un emulador, puro sports. ¿Viste? Sí, eso es lo que. Sí. Mario 35. Ya, sigamos. Mario, sí. Sigamos. Oye. Hablamos mucho de Nintendo, ahora hablemos un poco de Sega. ¿Qué? Porque que no hay muchas novedades sobre Sonic, sobre Sonic, pero sí hay novedades de Sega. Y en particular de un título que mencionamos recién, el State of Play, que es Lost Judgment. La noticia del que vamos a hablar ahora es bastante curiosa, en el sentido de que es parte de cómo se maneja la industria del entretenimiento en Japón. Uno de los selling points de la serie Judgment, aparte de ser un spin-off de la serie Yakuza, es que el protagonista es un, hombre, de este modo, es un muy, muy conocido, muy famoso actor en Japón, Kuya Kimura, cual ha participado en muchísimas cosas. No puedo decir cuáles porque yo personalmente no estoy familiarizado con ella. ¿Tú cachai, Fenegan? No, para nada. Pero déjame chequear. Tú por mientras puedes buscar. Este es el problema. Es muy probable que esta serie, Judgment, que le fue bastante bien, de la mano de todo lo que ha sido el éxito de la serie, de la franquicia ya a esta altura, de la franquicia de Yakuza, va a quedar sin secuela. Judgment es el segundo título que está pronto a ser lanzado y se va a quedar sin secuela. Sega anuncia que va a tener que morir la serie ahí porque... Y esto es lo más curioso de todo. Agencia de talentos que controla a Kimura, exactamente, dice que no puede haber un port de PC de este juego. Sega dice, wow. Si no hay un port de PC, serie se va a quedar ahí. A ver, secuela. ¿Cómo uno llega a eso? Lamentablemente, la gente que no cacha, las agencias de talento en Japón son draconianas cuanto a cómo manejan la imagen de los artistas que controlan. Especialmente hay algunas agencias que prohíben la imagen de estos actores aparezcan en la internet. Hay registros de revistas donde, por ejemplo, donde sale Kimura y las imágenes que salían de portadas de revistas
te sale completamente cortado. No hay nada, solo hay una silueta. ¿Cachai? Sí. Entonces, no, y además que el hecho de que el juego, llegue a PC se presta para que hagan mods. Y puede ser que eso también. Mira, hay muchas razones, pero yo estoy hablando solamente. Y a ellos solo les interesa el tema de distribución de derechos de imagen. Cuenta, claro. Supuestamente uno de los selling points del juego es tenerlo a él como actor principal. Es que, mira, para que te hagas una idea, creo que el equivalente más cercano que tenemos a nivel de occidente es, por ejemplo, Norman Reedus en Death Stranding. Claro. Cuenta, y quizás ni tanto eso, porque el selling point no es que sea Norman Reedus, sino que Norman Reedus se haya prestado como cara, como actor, para el juego, aunque en realidad eso no le vende el juego a mucha gente. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Debido a que las agencias son súper restrictivas en cuanto a quién, a cómo se puede redistribuir la imagen de este actor y de otros talentos que ellos manejan, Sega dijo, mira, es súper importante que este juego tenga un porte PC, y si no lo tiene, no tiene sentido seguir con la franquicia. Claro. Nos dice a nosotros que eso viene de la mano de todos los esfuerzos que ha hecho Sega por llevar, por ejemplo, Yakuza completo a PC. Totalmente. No, y a todas las consolas, además. A todas las consolas que hay. Entonces, directamente, eso nos dice a nosotros que una de las ventas más grandes que ha tenido Sega, gracias a esos ports, y que ha justificado el hecho que sigamos viendo más ports y más interés en hacer esos ports, es precisamente las versiones de PC. Correcto. Que igual esta serie no está, esta franquicia, esta serie de spin-off no están ajenas a este tipo de polémicas, porque ya en el juego anterior, en Judgment, hay que recordar que Sega tuvo que literalmente reemplazar a uno de los personajes del juego debido a que estuvo involucrado en un caso de drogas bastante feo. Literalmente tuvieron que recastearlo antes de que el juego saliera. De como cambiarlo completamente. ¿Tú cachas que los japoneses? La funa. Bueno, onda como que el compadre salió funado. Los locos tuvieron que hacer todo el trabajo de reemplazarlo en otro actor de voz y reemplazar su personaje dentro de todo el juego. No era un personaje menor tampoco. Te cacho. Así que. Es bastante brígido. Es bastante decidor de cómo gran parte de la cultura japonesa. ¿Cómo te lo pongo? En el fondo es bastante decidor de cómo este juego es japonés. Derechamente, el hecho que exista en Occidente es una extrañeza. Claro. Es una apuesta de Sega por traer ese tipo de juegos a Occidente. De el selling point de tener este actor no hace absolutamente nada porque nosotros probablemente no sabemos quién es Kimura. Yo sé que alguien va a escuchar esto y decir, pero ¿cómo no saben quién es Takuya Kimura? ¡Se pasa! ¡Cultos! Hay que ver qué va a pasar. Hay que ver, en realidad yo creo que vamos a ver qué va a pasar, porque en realidad el juego le fue súper bien. Estuvo presente en uno de los. Estuvo presente acá en el State of Play. Entonces hay una apuesta súper fuerte por lo que está pasando. A Like a Dragon, del último juego de Yakuza, le fue excelente. Y sería una lástima que en realidad se perdiera la oportunidad de esto. Que en realidad, como ya dije recién, es muy probable que ni siquiera sea un problema seguir con la serie más adelante con otro personaje. Que si la fórmula funciona. Que. Claro. Ahí, vamos a ver qué pasa. Sigamos porque ya nos quedamos pegados en eso. Y ya, vamos con una noticia mucho más piola y mucho más simple para terminar por mi parte. The Witcher 3. Yo creo que un juego piolita, de una compañía también súper piola. Yo creo que ustedes no. A lo mejor no lo han escuchado. Ya anunció. Que va a haber una versión para la Next Gen con gráficas mejoradas, todo el asunto, y va a tener esta versión mejorada ítems y referencias a la serie de Netflix.
Wow. ¿Se la vieron? Sí, sí la hemos visto. ¿La has visto, Pato? Sí. Yo, la verdad, tengo que ser súper honesto. Yo no la he visto, no he jugado The Witcher. Sé que tengo que jugarlo eventualmente, pero... no han dado mucho más detalle. Que sí es importante destacar que el equipo que va a estar desarrollando este port o esta mejora visual para The Witcher 3 es un equipo externo dentro de CD Projekt Red. Así que esto no tiene nada que ver, no quita lo que se esté haciendo con el otro proyecto del cual no sé si vale la pena mencionar, por el cual es conocido CD Projekt Red, que también es bastante cuestionable. Y que ante los miedos que está generando alguna gente en internet sobre si el hecho de estar trabajando en esto iba a implicar que el otro juego que rima con Punk 77 se haya abandonado. Esto es algo que ya se viene trabajando hace rato, es algo que se tiene planeado hace tiempo probablemente, así que hay que ver qué pasa. O sea, hay que mencionar que The Witcher 3 es aún un juego muy popular. Es un juego que tiene todos los premios habidos por haber y una mejora visual que se lance en consolas Next Gen. Realmente es algo que me interesaría mucho ver porque hasta el día de hoy el juego se ve maravilloso. Es del 2016, creo, si no me equivoco. Creo que antes incluso. Creo que de antes incluso. ¿O no? Sí. Así que... hay una notita, ¿sabes? Que mostraron en... Bueno, mostraron la imagen de la portada del juego, digamos. La mostraron como rehecha. Y se ve súper bien, pero a la vez como que mucha gente dice como que no de repente como que no calza tanto con el personaje, como que le hicieron un update visual. Sí, hay completo, un ¿no? hay un pequeño rediseño con el personaje principal de Geralt. La gente está un poco preocupada de eso, pero bueno, hasta que no muestren con la imagen cómo se va a ver oficialmente ese nuevo rediseño, vamos a tener que ver qué pasa. Probablemente aquí en la próxima semana. Cosa que el otro paréntesis que quería hacer ahí es, yo no he visto la serie, pero vuelvo a reiterar que me parece que esto es una serie, de una saga de libros. Sí. Entonces me parecería raro que hayan incorporado algo en la serie que no sea del libro. Y es como, ok, del libro hicieron el juego, pero del libro hicieron la serie y de la serie lo van a meter al juego. Como extraño, ¿por qué no dicen que lo sacaron todo del libro nomás? No sé. Es que hay libertades visuales que se tomaron con la serie. Sí. Entonces, llámese o locaciones, o como hicieron algunos de los monstruos, armaduras, todo ese aspecto que es más visual, inclusive el mismo actor que es Henry Cavill, cómo se personificó el personaje, todo eso podría ser incluido como parte de retoques. Último dato para cerrar la noticia, según aclaran aquí mismo la gente en Twitter, esto sería, si ustedes ya tienen el juego en Play 4 o en Xbox One, el update sería gratuito. Un upgrade. Ah, qué bueno. Básicamente. Puedes tener para las nuevas consolas. Punto para Xbox. Y bueno, estos ítems de... ¿cuánto se llama? De... inspirados en la serie de Netflix, serían también DLC gratuito. Bien. Bien ahí. Eso. Oye, sigamos entonces. Sí, varias noticias. Yo creo que voy a resumir algunas de las mías para poder entrar dentro de los tiempos. Bueno. Empezamos. Oye, encontraron miles de PS4 Pro siendo usados para minar criptomonedas en una bodega. Esto fue en Ucrania, donde encontraron que, aparte de estar siendo usado estas consolas, racks de consolas, además de eso estaban usando ilegalmente la luz. Dicen que generó una pérdida
de 200 mil dólares de solamente energía ocupada para realizar minado de criptomonedas. Por lo mismo, la policía tuvo que desbaratar este lugar, que fue en una bodega, donde encontró que había muchas, muchas consolas. Creo que 5.000 consolas. Siendo ocupado solamente para minado de criptomonedas. Esta cuestión de las criptomonedas. Sí, a nivel de hardware ha generado mucha escasez. Y aparte de eso, que están generando ganancias solamente para unos. Y no siendo usadas para el propósito que era originalmente. El mundo que estamos viviendo actualmente. Sí. En otras noticias, tal como lo habíamos comentado cuando estuviste hablando del State of Play, justamente hay una discusión de que Death Stranding Director's Cut no sea específicamente un Director's Cut. Esto fue entregado por el mismo Kojima, en donde menciona de que el tema de que el juego de por sí no incluye cortes, sino cosas que quedaron fuera porque se empezó a desarrollar después, como reediciones y demás, implica de que esto no es como una definición de Director's Cut, porque no fue algo que a él le impusieron. Inclusive tuvo tiempo de sobra para poder agregar más cosas, sino que se le ocurrió después. Entonces sería como casi un DLC. Es una expansión del mismo juego. Expansión, claro. Yo decía, lo más probable es que hayan tomado la decisión de ponerle Director's Cut como algo, como una estrategia de marketing. Pero sí, les va a salir el tiro por la culata, porque es lo mismo que dice él. El hecho de que diga Director's Cut implica que el primero, él no estuvo 100% creativamente en él. ¿Cachai? Claro. Y eso como que le hace daño al original, porque ahora todo el mundo, o sea, la gente que es fan de Kojima va a decir como, ah, pero entonces el primero ya no lo tengo que comprar, el primero ya no lo tengo que jugar, voy a jugar este. O sea, que no es mala para él tampoco, pero como que para la imagen de él como desarrollador y de la empresa, me parece que es una mala jugada. Sí, en parte igual esta jugada se entiende por parte de Play, primero una estrategia de marketing para justamente indicar que el juego no es completo. Segundo, porque igual intenta emular la definición de Director's Cut que se ocupa en el cine, que es como, te vamos a añadir más cosas en la película porque sucedieron cosas que no se agregaron en su momento, pero no es algo que fue impuesto. Y tercero, yo siento de que igual va de la mano a que hace no mucho, muchas semanas atrás, creo que hace un par de semanas nomás, se liberó el Death Stranding para el resto de las consolas. Llámese Xbox y PC. Entonces posiblemente venga la mano a eso. A decir que, oye, el título no está completo. Es como el del Final Fantasy. El interlude que sacaron, de que directamente hay un contenido DLC que es exclusivo de PlayStation. Entonces va. Siento que va de la mano por ahí. Yo ahí mismo Kojima dijo que no le gustaba el nombre, no le gustaba el Director's Cut. Sí, pero es algo que yo creo que vino decisión de Sony finalmente. En otras noticias un poquito más alegres, la semana pasada estuve hablando de que se está realizando el Summer Games Done Quick. Y en esta ocasión le fue sumamente bien y cerraron este 2021 con 2.9 millones de dólares recolectados. De plata. Sí, la organización se siente sumamente satisfecha con esta situación, porque se podría considerar que esta edición del Summer Games, siendo la tercera edición que se realiza de forma virtual, considerando de que tuvo el Summer Games y después el Awesome Games Done Quick, ha sido la más exitosa en todo sentido de la palabra, porque el que ha logrado mayor recolección. Obviamente esto no se puede comparar con las ediciones físicas, pero aún así el monto es sumamente considerable. Habíamos dicho de que ya con 1 millón o 2 millones era un proyecto bastante exitoso y ahí lo superaron con creces. Van a tener que hacer uno ahí para pa pagarle a Nintendo. Anda por ahí la meta.
empezamos con Nintendo. Sí. No. Fuera Blizzard. Claro. En otras noticias que están rondando por ahí en la red, dicen de que el Final Fantasy XVI no va a ser mostrado en la próxima Tokyo Game Show, como estaban suponiendo algunos. Esto se debe a que durante la semana pasada se realizó un streaming de 14 horas dedicado al Final Fantasy XIV. Ah. Sí. Donde hablaron mucho sobre el juego y entre eso hubieron varios invitados, tuvo un director de Nier Automata, de otro juego de Final también, y entre ellos justamente el director que se encuentra a cargo del Final Fantasy XVI, y en donde dijo que es muy posible el que el juego no sea presentado en la próxima Tokyo Game Show ni en ningún otro evento hasta que estén seguros de que estén listos para su próximo lanzamiento. Por lo anterior es que decidieron más tomar carta al asunto y decir que derechamente mejor no esperar mucho del título próximamente. En efecto. Y una de las últimas noticias para poder estar cerrando, y creo que es una de las más anecdóticas, es que los fans logran instalar Windows 11 en teléfonos móviles y están probando jugar juegos de PC, como por ejemplo el Crysis. Sí. Surgió el meme que el PC puede correr Crysis. Hay que ser de esta edad. Hay que nacer en este año, de este año para arriba, para hacer esa talla. Sí. Justamente hay un youtuber que subió un video que muestra el proceso de instalación de Windows 11 en un OnePlus 6T. Lo subió el pasado 28 de junio, donde elimina completamente el sistema Android y lo reemplaza con el sistema operativo de Windows. Y después de ese proceso, varios empezaron a jugar con sus dispositivos. Y han logrado correr, a pesar de que no logran los frames por segundo que uno espera, pero obviamente porque son móviles, jugar juegos como Left 4 Dead, GTA 4 e incluso Rocket League. Y obviamente lo más sorprendente de esto es que logran correr el Crysis. Crysis, sí. Oye, pero hubo una época en la que habían teléfonos de Windows. No sé si todavía están dando vueltas. No, hace rato. Windows, después del Windows 8, que fue el Windows Phone, que la época donde estaba el Windows 8, debido al poco éxito que tuvo el dispositivo, que derechamente botó la rama. Y por lo mismo empezó a modificar el Windows 8 para que ya no tenga este tema de compatibilidad con dos teléfonos, y derechamente lo dejó para las tablets. Que de por sí todavía siguen siendo ocupados por Windows, pero porque son dispositivos más grandes. No, pero móviles está completamente muerto en Windows, y por lo mismo es que ahora el Windows 11 va a tener full compatibilidad con Android. Ah, qué bueno. Eso está bueno igual. Sí. Esta funcionalidad en todo caso estaba siendo probada en dispositivos Samsung. Por lo mismo es como que no es algo que se le ocurre a la noche a la mañana, sino que ya venía siendo testeado en otros celulares. La chucha, el celular con Windows corre mejor que mi PC, weón. Sí, digo, hace rato que los teléfonos están ahí siendo, bueno, tanto hay otros juegos que están en este momento que son bastante cototos, que corren en teléfono y que la gente los juega en teléfono. Así que nada que hacer. Los ISP todavía no dan soporte para la Discord en los planes de prepago. Bueno. Sí. Sería interesante ver si un teléfono puede correr mejores juegos que la Switch. Esa va a ser la disputa en el futuro. Mira, no hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos para decirte que sí. Es muy probable, Depende del teléfono. Sí, en verdad. Pero mira, por lo menos lo bueno es que la Switch va a tener una pantalla que va a tener 0,5 pulgadas más grande
y va a tener una patita más ancha y ajustable. Así que por lo menos Nintendo sabe lo que está haciendo. Yo confío plenamente. Bueno, y aparte como van a tener los dos como unos millones de dólares que va a llegar ahora con la demanda, yo creo que al fin van a tener más plata para poder invertirla en mejorar su... Sí, su sí, no tiene plata. Van a invertir en unas 3060. Eso. Piratea. Claro. Sí, la van a comprar en Wish. Bueno, oye, eso, Patito, ¿algo más? No, por mi parte, son todas las noticias que yo tenía. Me di cuenta de que Tenecan tenía harto contenido para poder discutir y también tú, así que lo dejamos. Sí, es que el hasta State of Play acá. Igual eran hartas noticias. Sí. El State of Play igual eran hartas noticias. Así que así está que, todo bien, todo bien. Sí, entonces con esto cerramos esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de Twitch. Si nos están viendo en diferido a través de YouTube, no olviden que nos pueden seguir todos los lunes a contar de las 8 de la noche a través de nuestro canal de Twitch. Nos pueden encontrar en twitch.tv/PauaCL. También nos pueden pillar en el resto de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Paua.cl o PauaCL. Y recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar varias noticias y artículos. Oye, estamos trabajando en varias reseñas que van a salir dentro de los siguientes días. Ahí Fanny-chan también está haciendo todo el esfuerzo para que podamos irlo sacando. Chicos, sí, sus redes. Arroba Tenegan en todos lados. Arroba MetaRupX en todos lados. Sí, y muchas gracias a todos que nos pasaron a saludar y a cooperar a través de nuestro canal de Twitch. Próximamente estaremos haciendo algunas cositas interesantes que estamos trabajando en ellos. Y a futuro estaremos liberando el canal de Discord para que también puedan ir integrándose y estar cooperando con nosotros. Así que eso, chicos, estamos hablando próximamente, nos estamos viendo la próxima semana con más noticias aquí en La Cuatrifuerza. Eso, chicos, yeah. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. ¿Viste?